implica prácticamente todo. No han dejado nada fuera en relación con Fuerza Armada y Policía, con ocultismo, ocultamiento, a puertas cerradas. Pero está bajo la educación, porque tampoco se sabe en realidad los proyectos, en qué consisten. Ese es el otro problema. Pero le están dando 90 días para legislar sobre todo el universo. Ahora, de temas no es cierto de Fuerzas también, Armadas y Policía. Y usted lo ha dicho en otras oportunidades. El Congreso es una tortuga, porque ya ustedes incluso presentaron iniciativas en ese sentido en el gobierno anterior y hasta ahora el Congreso no ha podido hacer nada. Miren, tampoco totalmente cierto, porque cuando se presentó lo de tropas especialistas, se aprobó. Lo que le falta, que está coja porque no le dan hasta ahora el presupuesto. Pero no puedes mantener tú en el ejército a los conscriptos, a los del servicio militar, que sean los que son los soldados que están combatiendo en el BRAE. Tiene que haber la tropa especialista. Y en el tema de las remuneraciones y pensiones, oigan, esto es una mesida más. ¿Por qué? ¿Acaso no se puede hacer de inmediato? ¿Acaso no puede sacar de acá a diciembre para los aumentos hacerlo con un decreto de urgencia? ¿No puedes poner para el próximo año en la ley del presupuesto lo que corresponde al 2013? ¿Y no puedes además presentar el proyecto de la reforma pensionaria si fuera necesario? ¿Y sin tirarse abajo la caja de pensiones, que está desfinanciada no por algunas rapiñas que hubo, está desfinanciada porque no se pusieron el aporte necesario? Lógicamente, si no pones el aporte necesario y comienzas a ponerle más personas beneficiadas en el tema, evidentemente colapsa. Para que tenga una idea, y acentuando lo que dice Antero, hay proyectos en el Congreso, de los cuales yo tengo varios, que no lo ha priorizado la mesa directiva, la ley del nuevo servicio militar. Tenemos el tema de los controles de insumos químicos, tenemos el tema de una nueva autoridad en el BRAN, etcétera, etcétera. Hay muchos proyectos que están acumulados y que ¿de quién es responsabilidad? De la mesa directiva. ¿A quién pertenece la mesa directiva? Es oficialista. Claro. Simplemente ellos deben priorizarlos. Estos proyectos, que lo prioricen, pero que se discuta proyecto por el impacto que tiene. Imagínense la ley de remuneraciones. Era de remuneraciones, ahora agregan como un torpedo acá pensiones. Cuando nunca se tocó pensiones, la ley de pensiones de 19846 sigue vigente, nadie la ha reclamado, pero acá está el concepto dogmático ideológico del señor Castilla. Porque no olvidemos que el exprimer Valdés dijo de que entre mayo y junio iba a entregar el proyecto de remuneraciones al Congreso para que sea debatido entre diferentes bancadas y lograr un consenso político en el asunto. ¿Y qué pasó? Nunca lo mandaron. No lo pueden achacar al Congreso, que no lo ha hecho. Se fue el primer Valdés, a lo mejor se ha ido también porque no pudo presentar el proyecto, ¿no? Pero en realidad ni siquiera lo ha visto con defensa. Los institutos armados ni saben que existe, cuál proyecto. El interior tampoco. Entonces, un grupo de genios va a imponer un proyecto que es de suma trascendencia y que hace más de 20 y tantos años estamos detrás de ello. Evidentemente lo que se quieren es, como dice Antero Flores, echarse abajo la caja de pensiones militar policial, ¿no? Eliminar la ley de pensiones, eliminar la pensión renovable, que no es efecto espejo, y se lo hemos demostrado al ministro Castilla. Pero acá sabe lo que dicen esto, que es injusto, dice, la cuestión de los sueldos y remuneraciones, no hay igualdad, dice, entre sueldos y remuneraciones, entre los mismos miembros de las Fuerzas Armadas. Mire, queriendo crear un conflicto al interior, cuando dice, por ejemplo, en los grados de coroneles, generales, etcétera, hay diferencias sustanciales, no hay igualdad. Lo que queremos es eliminar esa desigualdad. ¿Pero la hay? Yo le voy a decir, por primera vez, los tres sectores, sector interior, defensa y economía, ante un dicho como estos, en una reunión de la comisión que trabajó casi 4 meses, comenzamos a realizar planilla por planilla en toda la Fuerza Armada y Ministerio del Interior. ¿Sabe cuál es la diferencia que encontramos? De 50 soles entre un instituto y otro, o 100 soles. ¿En el básico? Porque, no, en el básico no, en las bonificaciones que eran mal aplicadas en alguna manera. Pero nada más, ¿cómo puede haber de desigualdad? Y lo otro que encontramos, salió el señor Villano, actual ministro de Trabajo, que era miembro del equipo en economía, salió y dijo de que habían generales que ganaban 40.000 soles mensuales. Encontramos los 7 generales que ganaban 40.000 soles mensuales. ¿Sabe quiénes eran? 7 generales de la policía que habían ganado un juicio de hacía muchos años
y que el Estado tenía que pagarle 200 mil soles. Como y una indemnización. Y se los prorrateaban en mes Ahora, y mes. El ministro un fraccionamiento. Dicho, un fraccionamiento. El ministro ha dicho que va a convocar tanto a especialistas académicos, técnicos, también algunos civiles, pero en ningún momento ha dicho que se va a tomar en cuenta lo que ya había investigado y encontrar una comisión técnica, ¿verdad? Que ya venía trabajando este tema. Se ha trabajado muchísimo. Es como años, la carrera magisterial, borrón y cuenta nueva. No nos olvidemos que el planillón enorme que tenían los tres institutos de Fuerza Armada, cuando fue ministro Wagner, se redujo. Y se unificaron una serie de elementos que tenía esa planilla, que era una sábana. Y por etapas. Y por etapas. Mm. Todo estaba programado. Desde el 2001 se viene trabajando en estas reestructuraciones con un programa a varios años. Y acá también están tratando de modificar todo el sistema de apoyo de Fuerza Armada a la policía cuando es necesario. Eso ya está regulado. Bueno, parecer, más entonces, aún, ¿qué hay detrás? Han pasado... El manejo como me da la gana de la Fuerza Armada y la policía. ¿Quién quiere beneficiar? ¿Y quién los quiere beneficiar? Evidentemente, el gobierno, pues. Es clarísimo. Es sumamente peligroso aceptar esto. Primero, claudicar de nuestras funciones legislativas, en primer lugar. Y segundo, por los temas que están en connotación. Y el momento no es oportuno. ¿Cómo vamos a entrar nosotros a reforma de las Fuerzas Armadas y reinstitucionalizarlas? Si somos un caos. Nueva ley de carrera, nueva ley de ascenso. Cuando nuestra ley son meritocráticas, esencialmente meritocráticas somos las Fuerzas Armadas. Si no hiciste tal curso, si no aprobaste tal cosa, no pasa. Si tienes mal rendimiento, mal potencial profesional, ahora todos tienen maestrías y doctorados en los generales. Bueno, ahora no hay nada. Entonces, esto realmente yo creo que es inoportuno. Vamos a hacer una breve pausa y vamos a regresar con nuestros invitados para seguir conversando sobre cuáles son las ideas que, por ejemplo, ellos tienen sobre esta manera en que se tienen que pagar los sueldos y cómo se tienen que también trabajar las pensiones en las Fuerzas Armadas y en la Policía Nacional.